¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate si eres el Mesías! ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! Y crucificaron a Jesús entre dos ladrones, para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. ¡Momento, momento! ¡Juguémosla a los dados! ¿Qué les parece? ¡Sí, sí, juguémosla! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Como un rey! Y colocaron un letrero sobre su cabeza que decía: "Este es el rey de los judíos". ¡Sálvate si eres el rey de los judíos! Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios, tú que estás bajo justo castigo? Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ¿quieres ser feliz? Sé feliz. Haz de Jesús el rey de tu vida. Somos invitados a contemplar, a aceptar, a amar y a seguir a Jesús, que reina en el trono de la cruz. Es en la cruz donde se manifiesta el alcance redentor de la obra del Señor, que ha venido para abrazarnos y salvarnos a todos. Para los soldados y para el mundo, ser rey es bajarse milagrosamente de la cruz. Para Jesús, en cambio, reinar significa entregar la vida por todos. Lucas nos quiere remarcar tres aspectos importantes, entre otros. Primero, Jesucristo es rey porque se entrega e incluye a todos abriendo sus brazos en la cruz. Él muere por todos. Segundo, no podemos imaginarnos el reinado de Jesús a nuestro antojo y a nuestro capricho. No podemos imaginarnos con los criterios de poder y de comodidad del mundo a Jesús, o peor aún, buscando nuestros propios intereses. El reinado de Jesús es un reinado de servicio, de entrega, es darnos vida en abundancia. Tercero, existe el riesgo de ser espectadores como la gente de aquel tiempo, o hasta condenadores como las autoridades, como los soldados y como uno de los malhechores, y no ser en cambio sus colaboradores en la construcción de su reino. Mis queridos hermanos, esta solemnidad de Cristo Rey nos enseña una lección que hemos de aprender muy bien. La flaqueza y la debilidad de la cruz de Cristo son la fuerza y el poder de Dios que nos libera, nos salva y nos hace hermanos. Jesús es un rey diferente cuyo trono es la cruz del amor, camino que hemos de seguir sus discípulos para reinar con él. Por esto la pregunta que debe resonar hoy en nuestro interior es: ¿en verdad Cristo es el rey de mi vida? Mis hermanos, urge que centremos nuestra vida en Cristo, porque el reinado de Jesús se da en el corazón de cada uno de nosotros, en el seno de la familia. Y así, si Jesús reina en nuestro corazón, reinará en nuestra familia. Y si reina en nuestro corazón y en nuestra familia, podrá reinar en nuestra sociedad y así tendremos un mundo nuevo. Nuestro reto será siempre abrirle nuestro corazón a Jesús para que reine y nos transforme en testigos de su reino. ¿Dónde o en quién tengo puesto mi corazón? Aquí está el secreto. En la cruz, uno de los malhechores, que personifica a todos los que hacen el mal, reconoce a Jesús y le abre su corazón a una vida nueva. Aquí nos encontramos con el Rey Amor, que más allá de todo sufrimiento, no solo no condena, sino que le ofrece estar con él hoy mismo en el paraíso. La misericordia. No importa si alguno de nosotros ha sido parte del grupo de los malhechores. Cuando miramos al crucificado y le abrimos nuestro corazón de par en par, comienza un paraíso en nuestra vida. Dice Jesús: "Yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso". ¡Qué maravilloso! Jesús nos da lo mejor, estar con él en el paraíso. No en cualquier lugar, en el mejor lugar, donde todo es paz y armonía, en su presencia. ¿Qué debemos hacer para que Jesús sea más y más nuestro rey hoy? A un rey se le escucha, se le ama, se le sirve y se le sigue siempre.
¿A quién escuchamos? ¿A quién amamos? ¿A quién servimos? ¿Y a quién seguimos? Mis hermanos, reflexionemos. Vivimos un mundo pasajero. Al final está la victoria de Cristo, lo imprevisible del día final. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre Celestial. Todos tendremos que rendir cuentas al fin. Necesitamos aprovechar el tiempo presente. Hay que vivir en vigilancia y en la esperanza, porque el triunfo del Señor es nuestra victoria. Si queremos ser felices, no cometamos el error de perder el sentido eterno de nuestras vidas y de vivir como si todo terminara totalmente aquí en la tierra. Qué triste vida cuando todo termina con la muerte. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Saboreemos lo que Jesús le dijo a este hombre. Necesitamos ser personas y comunidad que se goza en tener a Jesús como su Rey y Señor. ¿Quieres saber quién es el Rey de tu vida? ¿Quieres en serio saber quién es el Rey de tu vida? Te doy un secretito. Mira tus obras y el amor que pones al realizarlas. Si hay amor en ti, Jesús es tu Rey. El grito de victoria de nuestros mártires mexicanos era: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Que nuestro grito de compromiso de vida nueva en Cristo para construir su reino de justicia, de paz, de fraternidad, de vida y de amor sea: ¡Viva Cristo Rey! Porque hay amor en nosotros. Sé feliz. Haz de Jesús el Rey de tu vida y construye un paraíso para ti y para los tuyos con Jesús. Gocemos la misericordia de nuestro Rey y seamos misericordiosos como nuestro Padre. Un abrazo. Que Dios les bendiga.